Hoy en Puerto Rico, en el centro, es el centro de atención de todos los medios por la audiencia que tiene Ricky Martin. Ricky Martin, y resulta que el sobrino del cantante Ricky Martin denunció haber recibido llamadas con amenazas de muerte, según informó este miércoles la policía de Puerto Rico. Esto después de la orden de protección por violencia doméstica entablada por él en contra del cantante, ya que asegura que Ricky Martin se negó a terminar la relación consensual que mantuvieron. El sobrino de Ricky alegó que un hombre lo amenazó de muerte si hablaba y dice que recibió dos llamadas y que incluso en una de ellas mencionaba la calle donde reside actualmente en Puerto Rico. Hoy el tribunal va a estar escuchando a Ricky Martin antes de decidir si extiende o termina la orden de alejamiento solicitado por su sobrino. Ricky Martin aseguró en redes sociales y a través de su abogado que no tuvo ninguna relación con el joven, quien dijo padece problemas mentales. Esperemos que todo se resuelva. Todo está a mano de la justicia. Uh-huh. En un ratito sabremos. Esperemos que todo se resuelva. Bueno, y alguien que está disfrutando.